Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas hasta este momento a nivel nacional e internacional. Eddie Matos y un servidor Edmundo Ledesma, estamos más que complacidos de compartir con ustedes esta propuesta de análisis y noticias económicas. ¿Qué tal? Todo bien, bienvenidos a esta nueva entrega. Tú sabes, cuando llega el lunes, uno se siente como renovado. Sí, ese fin de semana que uno puede descansar, que puede interactuar con gente. Hoy nos sentimos sumamente enérgico, vigoroso para esta nueva jornada. Bueno, pues arranquen fue entonces. Vámonos de una vez, de verdad que me siento muy contento de estar aquí con ustedes. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, participó en la 290 reunión ordinaria del Consejo Monetario Centroamericano, CINCA, en el cual se presentaron y analizaron las medidas monetarias y financieras implementadas por cada banco central para enfrentar la pandemia del COVID-19, así como los logros y los avances en términos de la recuperación económica y las perspectivas de los países de Centroamérica y la República Dominicana. Durante la reunión se analizó cómo los bancos centrales de la región han adoptado de forma generalizada medidas de flexibilización monetaria y financiera con el objetivo de mitigar el impacto de la pandemia sobre los sectores productivos y los hogares. Sobre este tópico se destacó el plan de estímulo monetario implementado en República Dominicana, el cual asciende a más del 4% del PIB, que ha permitido reducir la tasa de interés activa de la banca en más de 300 puntos básicos y dinamizar el crédito privado en moneda nacional, que alcanza una expansión en torno al 10% interanual, la tasa de crecimiento más alta de toda la región de Centroamérica. Estas condiciones monetarias favorables, combinadas con los programas del gobierno destinados a apoyar a los sectores más afectados de esta crisis sanitaria, han incidido en una recuperación progresiva de la economía dominicana en meses recientes, registrándose una variación interanual de 5.6% del índice mensual de actividad económica en septiembre, una mejoría sustancial de 24.2 puntos porcentuales comparada al menos 29.8% de abril. Es decir, una caída 5 veces menor con respecto al momento más crítico en términos económicos de la pandemia. Fíjate, Eddie, en estos días tú me preguntaste si yo soy keynesiano o monetarista. Ahí se manifiestan las dos. Sí. Los keynesianos, cuyo principal teórico es John Maynard Keynes, por eso se llaman los keynesianos, y los monetaristas, cuyo principal teórico es Milton Friedman. Entonces, en momentos estelares de crisis económicas hubo una discusión sobre cuál de las dos teorías o de las dos escuelas era más efectiva para enfrentar los desequilibrios económicos. Está de más decir que los monetaristas creen en la aplicación de políticas monetarias o incremento la tasa de interés, disminuye la tasa de interés, libero dinero a través del encaje legal, doy facilidades crediticias, etcétera, etcétera. Los keynesianos creen en las políticas fiscales, el gasto del gobierno. Fíjate cómo el gobernador del Banco Central está explicando que las dos políticas se están combinando para tratar de reactivar la economía. Por un lado, el gobernador del Banco Central ha aplicado políticas monetarias expansivas, disminución del crédito, de la tasa de interés, ha inyectado dólares a la economía, ha liberado recursos del encaje legal, y por el otro lado hay un incremento importante del gasto público. Ambos para buscar que se active la economía. En consecuencia, sencillamente, las dos teorías lo que tienen que hacer es trabajar de manera mancomunada para lograr los objetivos de mantener el equilibrio macroeconómico y el crecimiento económico sostenible. En esta reunión centroamericana y de República Dominicana se destacó la agilidad, como tú dices, que tiene el gobernador del Banco Central, y yo pienso, Edmundo, que ahí cabe el refrán popular,
que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Es decir, la pericia, lo mejor que tiene Héctor Valdés Albizu al frente del Banco Central de República Dominicana, no la tienen los demás actores de esta reunión, y por eso se ha emulado el ejemplo de República Dominicana con lo que se está haciendo y se va a hacer. Así que todos estamos positivos de que pronto la República Dominicana, a pesar de que el COVID se sigue incrementando en muchos países, pero a pesar de eso, el manejo de la economía dominicana va de manera correcta, ya certificado por organismos internacionales. El Banco de Reservas de la República Dominicana firmó un acuerdo con la empresa Internegy System Dominicana, división de Internegy Group y su plataforma tecnológica Evergo, para instalar estaciones de carga eléctrica en los parqueos de sus oficinas a nivel nacional. A la fecha, ha instalado cargadores en las sucursales de la Torre Banreservas, de las avenidas Winston Churchill, López de Vega, Charles de Gaulle, en Punta Cana, La Romana, Puerto Plata, La Vega y Santiago. Además, están en proceso de instalación 11 nuevas zonas de carga en el sur del país, en Azua, en Peravia, en Bauruco, en Barahona, Jimaní, Pedernales, en San Cristóbal, San José de Ocoa y San Juan de la Maguana. Con esta iniciativa, el Banco de Reservas, de la mano de Evergo, pone a disposición de los propietarios de estos vehículos una zona de carga para que puedan movilizarse con tranquilidad por todo el país, y apuesta al fortalecimiento de un sistema de transporte más amigable con el medio ambiente. El Ministerio de Obras Públicas inició este fin de semana en la avenida 27 de Febrero un amplio plan de asfalto, bacheo y reacondicionamiento en interés de llevar mayor seguridad a los residentes y conductores del Gran Santo Domingo. El programa está inscrito dentro del plan de los primeros 100 días de gestión del ministro de Línea Ascensión al frente de la institución. La jornada de asfalto y bacheo se inició en la avenida 27 de Febrero con calle Abreu en el sector de Villa Juana y se extendió hasta la Isabel Aguiar en Herrera. Entre los puntos más críticos asfaltados por el Ministerio de Obras Públicas se encuentran los túneles de la 27 de Febrero bajo la Núñez de Cáceres y de la Avenida Privada. También fueron intervenidos los tramos comprendidos entre las avenidas Máximo Gómez y Ortega y Gasset, al igual al tramo que está entre la Carmen Corniel de Mendoza y la Doctor de Filló, el tramo comprendido entre la Avenida Luperón y la Avenida Isabela Aguiar. Pero en ese mismo tenor, pero de manera contraria, choferes, transeúntes y residentes en Mano Guayabo volvieron a quejarse del mal estado de la principal vía de acceso a ese sector de Santo Domingo Oeste, cuya situación ha empeorado con las lluvias registradas en las últimas semanas. Los detalles con nuestra compañera Rosalba Escalante. Por favor, ayúdanos, señores. Mira cómo tenemos esta calle, obra pública. Mira cómo tenemos la guagua toda allá. Los gritos de repudio de cada chofer o transeúnte que se desplaza por la deteriorada avenida Los Beisbolistas, principal vía de acceso a Mano Guayabo, es la más fiel manifestación de la incomodidad que les genera la situación. No, esa calle está muy mal para transitar, muy mal. Es un tapón diariamente, todos los días uno no puede transitar por aquí. Uno se enchiva. Esto hay que arreglarlo con Andúa, con obra pública, arreglen esta banda, por favor. El mal estado de la avenida, cubierta de hoyos en un tramo y en otro convertido en laguna, es una cruz con la que han tenido que cargar durante décadas, escuchando las promesas incumplidas de diferentes gobiernos y gestiones municipales. Atrapados en los tapones que a diario genera el progresivo deterioro de esta calle, choferes y pasajeros se quejan del daño a los vehículos y del retraso con que llegan a sus trabajos u otros destinos. Dígale al señor presidente que por aquí de la zona de Ato Nuevo, que lo estamos esperando todavía, que prometió esto, arregle esta carretera, y al síndico también, que no sean tan charlatanes, que mira cómo está esta zona, que no sirve para nada, y el puente está citado, tiene una columna dañada ahí ya, la columna está dañada. Que haga eso, que lo están esperando aquí, por favor. Llego tardísimo a mi trabajo. Muy tarde. Manifiestan además su descontento con el gobierno central, así como con la gestión de José Andújar, quien aseguran les prometió el arreglo de la vía. Donde el traicionero José Andújar no ha hecho nada ahí. Tuvo que venir una persona a echarle escombro a los hoyos que están ahí. Cuando llueve, se hace un tapón que llega a la Bohemia. Nosotros queremos saber. Tanto deseo y tantas veces que Andújar como síndico apiró
y nosotros entendíamos que él tenía dolor por nuestro sector, pero vemos que solamente lo que quería era beneficiarse, porque en el tiempo que Andújar tiene ahí, no ha hecho nada. Y aunque los letreros de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo en la calle indica que las autoridades están trabajando, los que allí residen aseguran que no es así. Del panorama sombrío que generan los hoyos, los charcos y el lodo de la avenida, son testigos las decenas de vendedores que han vuelto a ocupar las aceras con la venta de chivos, chicharrones, gomas, embutidos y otros negocios. Gracias, Rosalba. Mira, Eddie, te diría yo, qué bien que el ministro de Obras Públicas está asfaltando el Gran Santo Domingo. Pero aquí siempre hay un problema, y es que son proactivos para mantener hermoso el centro de la ciudad, donde viven los ricos, para que los ricos no cojan lucha. Sin embargo, en la periferia, donde está la clase pobre, la clase desposeída, los gobiernos acostumbran como olvidarse de ellos. Ni darán ningún servicio, ni es de calidad, ni es constante. Aquí se han hecho varias veces ese mismo reporte. Y sin embargo, el gobierno pasado y aparentemente el actual le ha hecho caso omiso. Entonces, la mano amiga, la inversión del Estado, los servicios del Estado, deben llegar a todos los rincones del país. Porque cuando se desampara a esos sectores, entonces se hunden en la pobreza y empujan a esa gente a que entonces quieran venir al centro de la ciudad a crear cordones de pobreza y a concentrar más gente de la necesaria en algún tipo de urbe, como pasa aquí en la capital. Yo siempre tengo que mencionar, miremos la ribera del río Sama. Entonces, en las provincias y en los barrios carenciados y los barrios de la periferia, también hay que ir a invertir y promover el desarrollo y dar un servicio de calidad, un buen servicio de educación. Todo de lo que disfruta el centro de la ciudad, que yo lo disfruto también. Pero yo creo que como comunicador, que tengo que llamar la voz de alerta, entiendo que también el Estado debe llegar a esos barrios pobres, darle servicio para que la gente se quiera quedar y se sienta orgullosa de pertenecer a su barrio, especialmente porque vive en dignidad y porque encuentra la posibilidad de desarrollarse en esa zona. Estoy de acuerdo contigo, pero en todo siempre hay un pero. Pero, decía el patricio Juan Pablo Duarte, sé justo lo primero si querés ser feliz. Con relación al tema del bacheo de las calles que han empezado en el Gran Santo Domingo, hay que reconocer que este gobierno imberbe, de apenas 3 meses y pico, 100 días, cumple ya el miércoles, pero hay que reconocer que ha habido, fruto del cambio climático, demasiada lluvia. Y como lamentablemente la República Dominicana no tiene una infraestructura vial donde el agua pueda correr de manera subterránea, sino por la superficie, se destruyen todas las calles. Algún día tiene que aparecer, no digo un presidente, un estadista, que diga vamos a hacer que las aguas de República Dominicana y todo el timbrado eléctrico, los cables que tienen que ver con la comunicación, que sean subterráneos. Porque, por ejemplo, eso que se hizo con el metro de Santo Domingo, precisamente ya existe toda la infraestructura subterránea. ¿Qué es lo que falta? Que se ponga en combinación el gobierno y los empresarios, especialmente de las telefónicas, para meter todo lo que tiene que ver con eso, Edmundo, por debajo, y que también el agua se mueva en el subsuelo y así las calles de República Dominicana, no solamente de la capital, pueden durar más tiempo, porque el asfalto se va de que llueve. Así es. Bueno, choferes de carro público pidieron al gobierno que les ayude a cambiar sus vehículos. Vamos a ver una historia que nos preparó nuestra compañera Maciel Genao. Varios choferes que operan en la avenida Duarte se quejaron luego de enterarse que a partir de este 17 de noviembre iniciará la venta de los marbetes. Los trabajadores del volante solicitaron que la venta del documento se realice a partir de enero, de modo que puedan recaudar la suma en las festividades de diciembre. Cobrarlo prácticamente a partir después de enero, porque ahora no se puede poner fecha de cobrar impuestos, porque imagínate,
Ahora mismo no estamos haciendo nada, nos pasamos los días aquí enteros sentados, imagínate, mira lo que estoy haciendo aquí chateando porque no nos estamos moviendo para ningún lado. Que se mueva para enero porque así le da oportunidad que el picoteo de diciembre uno pueda conseguir el malvete y algo más. Y tengo que buscar por allá para echarle combustible que no lo consigo. Aquí mire, esta es la hora. Yo hice una carita de 200 pesos y no he visto a linda más. Otros choferes de transporte público coincidieron en que la mejor medida es que solo se cobre la mitad del precio establecido, de manera que puedan aportar al Estado sin verse tan afectados. Explicaron que desde el inicio de la pandemia se han visto seriamente golpeados por las medidas de distanciamiento que obligan a que los choferes monten solo 4 pasajeros en lugar de 6. No es posible que lo cobren porque no hay dinero. Es un abuso. Quiere que paguen un malvete si no hay dinero, no hay nada. Que sea la mitad, si son 2.000, pues nos cobren 1.000 y así estaríamos aportando. En la situación como está y el gobierno ayudándonos también. La Dirección General de Impuestos Internos anunció el inicio de la venta de marbetes 2020-2021 para 1.449.952 vehículos hábiles para la renovación y una recaudación estimada que sobrepasa los 2 millones de pesos. El periodo de renovación inicia este 17 de noviembre y concluye el 29 de enero. Y los precios de impuestos de circulación vehicular permanecerán sin ningún tipo de variación debido a las medidas de carácter social y económicos tomadas a partir de la pandemia del COVID-19. Gracias, Maciel, por ese reportaje. Se siguen sumando las voces que desde el sector informal piden flexibilizar o eliminar el horario del toque de queda durante los días de Navidad y Año Nuevo a fin de que se dinamice la economía y que las familias puedan disfrutar de la fecha que convoca a reunirse con los seres queridos. Nuestra compañera Rosalba Escalante nos cuenta más en directo. Gracias, buenas noches. Así es, en este momento nos encontramos en la intersección o en el retén que está colocado en la avenida Abraham Lincoln con John F. Kennedy, donde ya los agentes de la Policía Nacional y demás agentes de los cuerpos del orden están aquí, pues haciendo cumplir el horario del toque de queda que inicia en el caso de los fines de semana a las 7 de la noche. Y aquí vemos a los agentes policiales detener a los vehículos que se desplazan sobre esta avenida. En horario del toque de queda, pues de no tener un salvoconducto estarían violentando una disposición gubernamental, un decreto gubernamental que prohíbe el libre tránsito luego de las 7 de la noche en el caso de los fines de semana. Y ahí podemos observar a los agentes cómo hacen la parada a los vehículos que transitan por acá, le piden su licencia y le piden su permiso de circulación, y aquel que no la tenga pues es detenido y llevado al destacamento más cercano y su vehículo conducido también al centro de retención vehicular más cercano. Luego de esto tienen que pagar una multa para por haber violentado esta disposición gubernamental. Y es que el toque de queda continúa en medio del clamor popular que cada vez más se hace eco de que precisamente para las fechas festivas de diciembre, ya sea Navidad y Año Nuevo, las autoridades flexibilicen o quiten el horario de toque de queda para poder compartir en familia y para poder celebrar esa festividad como están acostumbrados los dominicanos. Y pues aunque el gobierno mantiene la posición de que las medidas restrictivas que se han mantenido hasta el momento deben continuar porque han dado resultados para contener la expansión de la pandemia del coronavirus, ya el ministro de Salud Pública ha dicho que está de acuerdo con que se flexibilice el horario de toque de queda para el 25 y para el día de Año Nuevo, pero solo para reuniones familiares. Y es que también este ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, ha propuesto que en vez de cena de Nochebuena se haga un almuerzo al mediodía para evitar las aglomeraciones y para evitar el flujo de personas en las calles en horario de la noche, que es el horario del toque de queda. Y bien, este es el panorama que se vive aquí en esta intersección formada por las avenidas Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Esta es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno contigo al set de noticias. Gracias, Rosalba. Ahora vamos con Indiana Ortega y el diccionario económico.
El Banco Mundial califica las economías del mundo en cuatro grupos de ingreso: alto, medio bajo y bajo. Esta clasificación se basa en el ingreso nacional bruto per cápita calculado en el método de Atlas. Estas características se actualizan todos los años el 1 de julio. La clasificación de los países está determinada por dos factores: el ingreso nacional bruto per cápita del país, que se puede cambiar de acuerdo al crecimiento económico, la inflación, los tipos de cambio y la población. Y el umbral de clasificación, los umbrales, se ajustan anualmente según la inflación usada, usando el deflator de los derechos especiales de giro.